Samantha, a ti como empresaria encargada de Coliseo Papamilo, ¿qué significa para ti que el viernes Emperador va y se trae el campeonato de tu arena y hoy llega aquí y retiene el campeonato de Caos? Bueno, primero que nada nos sentimos muy contentos de estar en la Coliseo Papamilo porque se demostró el viernes que fue campeón, hoy retuvo el campeonato de Caos y pues bueno, sabemos que hay mucho material en Caos, pero Papamilo tenemos mucho y pues creo que es un gran luchador, porta debidamente el campeonato crucero de Arena Coliseo Papamilo. Viene, fue y esta vez no le tocó enfrentar a una de tus cartas fuertes, Dylan. Sin embargo, hoy viene y Dylan entra a enfrentar a Emperador por su campeonato crucero de Caos. ¿Vamos a ver algún enfrentamiento de ese tipo allá o que vaya Dylan por el campeonato crucero de Papamilo que tiene Emperador? Todo puede pasar, dependiendo, va a haber sorpresas si la gente lo pide. Y pues yo creo que ahorita tiene una larga fila lo que es Emperador por ambos campeonatos. Es nuestra carta fuerte, pero pues bueno, estamos en una decisión difícil. Más sin embargo, yo creo que esta lucha se puede dar y pues que gane el mejor. Veíamos anteriormente a Vasco, que también obtuvo campeonatos en Papamilo. Ahora llega Emperador a obtener campeonatos de Papamilo. Vemos que la gente de Caos está yendo y moviendo a la gente de Papamilo. ¿Podríamos en algún momento también ver un enfrentamiento entre ellos dos, entre Vasco y Emperador? Yo creo que ahorita todos están buscando al Emperador por sus campeonatos, lo sabemos. Yo creo, sabemos que Vasco, Dylan, pues todo puede pasar, va a haber sorpresas. Yo creo que no hay que perderles el renglón, ninguno de los luchadores, y estar al pendiente de Arena Coliseo Papamilo, porque les vamos a dar grandes enfrentamientos. Y ahora con esta alianza de Arena Coliseo Papamilo y Caos, pues habrá muchas sorpresas. Emperador, a ti te hago la misma pregunta. ¿Cómo te sientes? Llegaste el viernes y llegaste a ganar un campeonato. Pues qué te digo, me siento normal. Estoy acostumbrado a ganar. Estoy acostumbrado a ser campeón. Y el viernes se me dio la oportunidad. No fue nada fácil. Lo sé, lo admito. Grandes luchadores que me tocó el viernes. Como grandes luchadores tuve hoy. Pero estoy acostumbrado a ganar. Y a esto se le llama simplemente inteligencia. No eras el gran favorito el viernes, porque todos vimos que la gente estaba con... ¿Gran favorito para quién? Para la gente, para el público. ¿Le preguntaste a cada una de las personas quién era el favorito para ese campeonato? No necesitamos preguntarlo. Entonces, aquí está el campeonato y Emperador Azteca lo ganó. No me interesa si era favorito el hijo de vecina en la tortillera, no me interesa. Emperador Azteca llegó a plantar bandera, llegó a plantar el caos a Coliseo Papamilo. Y mira, soy bicampeón, así que lo que diga la gente, y mucho menos lo que digas tú o pienses, me interesa un bledo. Pero, a ver, espera, Emperador, no te vayas. No te vayas. Llegaste a plantar bandera a Papamilo. Sabemos que, como tú dices, ahorita nos acabas de declarar, no te interesa lo que diga la gente. Sin embargo, la gente tenía un ídolo allá. Un ídolo que ya no está. Uh-huh. Tú vas a llegar sobre... ¿el lugar de ese ídolo? Yo no busco un lugar de nadie, pero ahora Azteca tiene su lugar hecho, ¿sale? Yo no tengo que buscar el lugar o querer reemplazar a nadie, eso no me interesa. Eso sería ser un junior de junior de junior de junior. No, Emperador Azteca no es junior de nadie. Todo lo que tiene se lo ha ganado a pulso, con sangre, sudor y lágrimas. Y no tiene por qué buscar el lugar de nadie, Emperador Azteca es diferente. Y como se los dije, voy a llevar un nuevo giro y otra esperanza de lucha a Laredo, Monterrey, Saltillo, Torreón, donde se presenta Emperador Azteca. Él ya tiene su lugar hecho y no tiene que buscar nada más. Entonces, a ver, espera, no te vayas. ¿Qué más quieres? No te vayas. No significa nada para ti el hecho que The Tiger ya no esté presente ahí. A The Tiger, mira, si él quiere oportunidades por los campeonatos, la tiene abiertas. Tú lo viste en Lucha Time, se le dio la oportunidad. Lo traicionó su misma familia. Entonces, si él quiere una oportunidad por los campeonatos, yo se la doy. Yo no estoy cerrado a nadie, pero como dijiste tú, hay mucha fila para los dos, que haga fila y entonces veré si le doy la oportunidad. Mientras tanto, déjame disfrutar mi bicampeonato viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y los años que se vengan, seguiré siendo campeón.